Muy bien. Seguimos. Seguimos entonces. Estamos. Entonces el jajam, el sabio, cree que tiene razón absoluta. Acaba de probar el hecho de que afirma incluso el mensajero, que vive en la misma ciudad que es capital de todo el reino, donde está el palacio real y donde vive el rey, él tampoco vio nunca al rey. Es señal de que el rey no existe. Nuevamente preguntó, entonces, el mensajero, que también era un jajam, también era un sabio, preguntó a nuestro jajam, pongamos por caso que tienes razón, que no hay rey. Entonces, ¿quién conduce los destinos de la nación? Le respondió el jajam, eso te lo voy a explicar de modo muy muy claro. Basta con que quieras saberlo, porque yo soy experto en este tema, porque estuve deambulando por muchos países y aprendiendo muchas culturas. Y estuve, por ejemplo, también en Italia. Y así resultó que era la costumbre allí, que hay 70 ministros que suben al poder y conducen los destinos del país durante un tiempo determinado, y después son cambiados por otros 70 ministros, etc. Y de este modo el poder es repartido, distribuido y ejercido por turno entre todos los hijos del país, entre todos quienes viven allí. Y las palabras del jajam, las dudas que el jajam instilaba acerca de la existencia del rey, la certeza del jajam de que no había rey en absoluto, empezó a penetrar la conciencia del mensajero, que también era jajam, que también era sabio, hasta que el mensajero se dio por vencido y se dejó convencer, y decidieron juntos, determinaron que, sin lugar a dudas, no existe rey en absoluto. Y entonces nuevamente tomó la palabra el jajam, el hombre sabio, que había estudiado los oficios y que tanto sabía, y le propuso a su amigo nuevo, el mensajero, le dijo así, aguarda hasta la mañana, y en la mañana voy a explicarte mucho más en detalle todavía hasta qué punto es cierto y es obvio que no hay rey en el mundo en absoluto. Y se levantó, despertó y se despertó y se levantó por fin el jajam al cabo de la noche, por la mañana, y despertó a su amigo, el mensajero, jajam también, y le dijo, ven conmigo afuera y te voy a mostrar las cosas con claridad. De qué manera, obviamente, el mundo entero está en un error. Y de verdad, no hay rey en absoluto. Y están todos en un gran error. Y fueron y caminaron por el mercado y vieron de pronto un militar. Y se acercaron a él y le preguntaron, ¿para quién trabajas tú? ¿Bajo las órdenes de quién? Y el militar respondió, yo trabajo para el rey. Y le preguntaron, ¿acaso has visto alguna vez al rey? Y les contestó, no. Y le dijo el jajam entonces a su amigo, el mensajero jajam, ¿tú has visto alguna vez una tontería como esta? ¿Que crean trabajar para alguien que no les consta que existe siquiera? Siguieron caminando y llegaron hasta un oficial alto del ejército que estaba por allí y empezaron a hablar con él hasta que le interrogaron, ¿para quién trabajas tú? Y el oficial contestó, para el rey. ¿Acaso has visto al rey? No. Otra vez más entonces el jajam insistió y le dijo a su amigo el mensajero,
Mira ahora con tus propios ojos que la cuestión es clara y es obvia, que todos están en el error y no hay rey en absoluto, es solamente una fantasía. Y quedó establecido entre ellos, con claridad, con certeza completa, que no existe un rey en absoluto. Nuevamente dijo entonces el Jajam y propuso a su amigo el mensajero: ven conmigo y viajemos por el mundo y te voy a mostrar mucho más aún hasta qué punto todos están en gravísimos errores. Caminaban y pasearon y dieron vueltas por todo tipo de lugares en el mundo, y en cada lugar al que veían, al que llegaban, notaban que el mundo entero estaba en el error. Y la cuestión esa del rey se hacía para ellos una metáfora y se convertía en la principal enseñanza que tenían para transmitir, que no hay rey. Y en cada lugar en que encontraban que los pobladores vivían en el error, tomaban al rey como ejemplo y decían: así como es verdad que hay rey, así está el otra cosa que piensa toda esta gente. O sea, cada cosa que la gente pensaba, ellos decían que era mentira, porque si ya creen que hay rey y rey no hay en verdad, también es todo otro que creen, ha de ser mentira. Y seguían viajando y deambulando por el mundo, y siempre en el mismo régimen, siempre observando que estaban todos equivocados en derredor, hasta que se terminó todo lo que había en sus manos. Fueron consumiendo toda la riqueza que llevaban y empezaron a vender los caballos del carruaje, y vendieron uno y otro hasta que vendieron todos los caballos. Y entonces empezaron a deambular a pie y prontamente se convirtieron en apenas un par de mendigos deambulando de lugar en lugar, un par de personas pobres, carentes de todo, caminando y observando desde su sabiduría, desde su filosofía, como todos estaban equivocados en todas partes. Y ya naturalmente nadie les apreciaba y nadie les brindaba honor, porque ya no tenían apariencia de grandes sabios, de personas dignas, etc., sino apenas de pobres, menesterosos, locos. Y así siguieron recorriendo lugar tras lugar, hasta que llegaron a la capital del reino, donde residía el superministro del reino, o sea, nuestro amigo el Tam, el simple, el inocente, el incompleto, el viejo amigo del Jajam. Y allí en esa ciudad había un Baal Shem verdadero, un hombre extremadamente sabio en los secretos de la Torá y que conocía los nombres sagrados con los que es posible obrar maravillas en beneficio de los demás. Y este Baal Shem era un hombre muy importante y era muy querido, porque hacía todo el tiempo, oficiaba maravillas para todos, e incluso entre los ministros era especialmente considerado y apreciado. Y allí llegaron el Jajam, el hijo sabio, inteligente, ducho en los oficios, y el mensajero, también sabio y culto, llegaron a esta ciudad y empezaron a recorrerla, y se encontraron de repente frente a la casa del Baal Shem, de este sabio sagrado, y vieron que había allí una larga cola de carros y carruajes, 40 y 50 más, y todos traían personas enfermas, personas necesitadas de sanación. Y pensó el Jajam que seguramente allí había un gran doctor, un gran médico. Entonces pensó que era buena cosa entrar a conocerle, siendo que él también era un gran doctor, un gran médico. Era bueno entrar y conocer
a un médico, un sabio como él. Entonces preguntó a los que se hallaban en la cola, ¿quién vive aquí? Y le respondieron, vive aquí un Baal Shem, un sabio justo y sagrado que sabe de los nombres del mundo superior y entiende de Kabbalah y oficia maravillas. Y entonces el Jajam comenzó a reír y a burlarse y le dijo a su amigo, el mensajero Jajam, hoy un Baal Shem, eso es seguro, no te quepa duda, mentira y un error espantoso y maravilloso de toda esta gente. Y es una tontería más grave que la tontería de creer que hay un rey. Amigo mío, ven, yo te voy a contar acerca de esta mentira del Baal Shem, cuánto y cuánto está el mundo en error creyendo en esta mentira. Pero en medio de todo esto, ellos no tenían nada. Carecían de todo, iban con lo opuesto y estaban hambrientos. Y hurgando entre sus pertenencias, hallaron que les quedaban 3 o 4 monedas grandes. Y fueron entonces al Beit Tavshil, a una suerte de comedor hecho para los pobres, donde incluso por 3 o 4 monedas es posible conseguir algo bueno de comer. Y entonces ordenaron comida, y les dieron, les sirvieron, y mientras comían, hablaban entre ellos y se burlaban de la mentira y el error del mundo en general, de creer que puede haber un Baal Shem, un hombre cuya sabiduría le permita conectarse con los nombres sagrados de lo alto, y por vía de conectarse con los nombres sagrados del Creador, atraer bendición y producir maravillas entre quienes acudían a verle. Y el dueño del comedor, un filántropo, oyó lo que ellos decían y se molestó muchísimo, porque el Baal Shem era un hombre muy importante de la sociedad de ellos y de verdad todos le debían bienes enormes. Y entonces se acercó a ellos, a su mesa, y les dijo, comed todo lo que tenéis ante vosotros y salid de aquí. No quiero tenerlos mucho más tiempo aquí. Y seguían comiendo, y llegó allí entonces el hijo del Baal Shem. Y ellos aún estaban comiendo y bromeando y burlándose. Y siguieron haciéndolo. Siguieron burlándose del Baal Shem ante su hijo. Y entonces el dueño del comedor sintió que esto ya era demasiado, que no podían también humillar al hijo del Baal Shem hablando denigrantemente de su padre, hasta que los tomó a golpes y lastimándolos, los empujó y los echó de su casa. Y a ellos eso los humilló y los ofendió muchísimo. Y decidieron exigir un juicio y un castigo para el que los había golpeado. Entonces se dirigieron a lo del hombre en cuya casa habían dejado sus pertenencias, sus bártulos, para aconsejarse con él, ya que era un hombre de este lugar, para aconsejarse con él acerca de cómo hacer para conseguir juicio y castigo para el que los había golpeado. Y vinieron y le contaron que el dueño del comedor los golpeó y les pegó y los hirió. Y él les preguntó, ¿por qué? Y le contaron que ellos estaban hablando acerca del Baal Shem, las cosas que estaban hablando. Y el dueño de casa les respondió, sin duda, no es bueno pegarle a nadie, pero ustedes
no actuaron correctamente en absoluto. Porque ustedes hablaron acerca del Baal Shem. Y el Baal Shem es muy importante aquí, es muy importante para nosotros y es un hombre muy sagrado. Y ellos, desde su modo de entender las cosas, desde su filosofía, comprendieron que este hombre, el dueño de casa, tampoco es un hombre que haya sustancia alguna en su mente, tampoco es un hombre que entienda. Vieron que él también estaba en el error y se fueron donde un funcionario, y el funcionario era un idólatra, y fueron donde el funcionario a protestar y le contaron y acusaron lo que les había sucedido, que fueron golpeados. Y el funcionario idólatra les preguntó, ¿por qué? Y ellos le respondieron que hablaron acerca del Baal Shem y las cosas que hablaron acerca del Baal Shem. Y el funcionario idólatra los golpeó también y los hirió aún más. Y los dejó magullados y los empujó y los echó de su casa. Y fueron de un lado para otro, escalando posiciones de poder, yendo a funcionarios más altos cada vez, y les pasaba lo mismo todo el tiempo, hasta que llegaron al superministro de la corte, que no era otro que nuestro amigo el Tam, que se había criado junto con el Jajam. Y allí, a las puertas de la casa del superministro, en formación, soldados, guardias, y anunciaron al ministro que hay un hombre que quiere hablar con él. Y el ministro, nuestro amigo el Tam, ordenó que se le dejara pasar. Y llegó el Jajam ante el ministro, y ni bien entró, el ministro el Tam reconoció que se trataba de su amigo el Jajam. Pero el Jajam no lo reconoció a él, porque nunca habría esperado encontrar a su viejo amigo el Tam, el loco, el pobre zapatero malo. Nunca habría esperado encontrarlo en medio de semejante grandeza. Entonces no lo reconoció. Y entonces empezó el ministro y habló a su viejo amigo el Jajam. Mira y reconóceme, le dijo. Fíjate cómo mi inocencia perdura y a dónde me ha llevado, a semejante grandeza como ves. ¿Y a qué te llevó a ti tu sabiduría y tu sagacidad? Le respondió el sabio y le dijo, respondió el Jajam, siendo que tú eres mi viejo amigo Tam, hablaremos de ello luego, pero ahora dame un juicio, porque me golpearon y me hirieron. Y le preguntó el ministro, el Tam, ¿por qué te golpearon y te hirieron? Y le respondió, porque hablé acerca del Baal Shem y dije que es mentira y es un engaño y es una gran estafa. Le respondió su viejo amigo el Tam, el ministro, y le dijo, ¿tú aún sigues aferrado a esos saberes tuyos? ¿Sigues aferrado a esos pensamientos y esas filosofías? Fíjate, tú dijiste que tú puedes con facilidad conquistar mi nivel, mi inocencia, fácilmente, y que yo nunca voy a poder llegar a tu nivel de saber, de dignidad, de honor, de riqueza. Y ve y mira que yo ya conquisté una posición como la tuya y superior. Y tú aún no has logrado superarte para conseguir la inocencia, para vivir con alegría. Y he aquí que yo veo que es mucho más difícil que tú logres mi inocencia,
que lo que fue para mí conquistar tu sabiduría y tu dignidad y tu riqueza y tu honor. Y aún así, siendo que se trataba, siendo que se trataba de su viejo amigo el Jajam, y que lo conocía de toda la vida y le tenía enorme cariño, ordenó traer ropas dignas para vestirle y le pidió que comiera con él. Se sentaron a un banquete y comenzaron a comer y a conversar. Y empezó entonces el Jajam a probarle a su viejo amigo, el ministro, el Tam, su tesis de que no hay rey en absoluto. Y reaccionó enseguida el Tam, el ministro, y le dijo: yo mismo he visto al rey, yo mismo le conozco. ¿Cómo puedes decir eso? Respondió el Jajam, riendo: ¿qué? ¿Tú sabes? ¿Estás seguro que ese era un rey? ¿Estás seguro que ese era el rey? ¿Conoces tú acaso a él y a su padre y a su abuelo? ¿Y sabes que todos ellos fueron reyes? ¿De dónde sabes tú que eres un rey? Otros hombres te dijeron que ese es un rey. Y te engañaron. Y te convencieron de la mentira. Y el Tam se indignó. Se indignó y se sintió con terrible frustración ante las palabras que decía su viejo amigo el Jajam, que desconocía por completo la existencia del rey. Pero en medio de esto estaban cuando vino uno y dijo: el Azazel, o sea, un Taibl, un demonio, un ángel malo, un Shindalet, ha enviado a los suyos a buscarles a ustedes. Y enseguida el Tam, el ministro, se llenó de temor y corrió y le contó a su esposa con gran miedo que había un demonio que había enviado a atraparlo. Y su esposa le aconsejó enviarle urgente un mensaje al Baal Shem. Y envió, llamó a buscar al Baal Shem. Y vino el Baal Shem y le dio cameas, le dio trozos de claf, cuero con nombres sagrados para defensa, y le dio otras defensas espirituales y le dijo que ahora no temiera más, que ya tenía la defensa que necesitaba, con que solo la fe no flaqueara. Y el Tam, el inocente completo, no dudó y tuvo fe plena en lo que le acababa de dar el Baal Shem. Y siguieron sentados un buen rato, el Jajam, venido menos, y el Tam, convertido en superministro, a la mesa. Y entonces el Jajam le preguntó al Tam: ¿por qué te aterrorizaste tanto cuando vinieron a dar ese mensaje? Y él le respondió: ¿por qué? Por el Taibl, por el demonio ese que envió a atraparnos. Se rió de él el Jajam y le dijo: ¿tú crees de verdad que hay un Taibl? ¿Tú crees que hay demonios? ¿Crees que hay existencias de esas que no ves? Le respondió el Tam, el ministro: ¿y si no fue el Taibl, a quién fue que los guardias vieron y atendieron y vinieron a anunciar que se nos requiere? Le respondió el sabio y le dijo el Jajam: seguro que se trata de mi hermano.
que quiere verme y mandó a buscarme con un engaño. Le preguntó el Tam, ¿y cómo hizo para pasar por entre todos los guardias? Le respondió el Jajam, seguramente les dio coima. Y ellos entonces, porque cobraron coima de él, vienen y dicen mentiras. Y dicen que no lo vieron en absoluto a mi hermano, pero mi hermano está allí. En medio de todo, de esta conversación, vino otra vez el guardia y anunció que el Taibl mandó a buscarlos. Y el Tam no se preocupó en absoluto y no tenía ningún miedo ya, porque sabía que contaba con las defensas que el Baal Shem le había dado. Y le dijo al Jajam, ¿ahora qué dices tú? Respondió el Jajam, te voy a anunciar, tengo un hermano que está enojado conmigo y preparó este engaño solo para darme miedo. Y entonces se paró el Jajam y preguntó al guardia que había venido por él, ¿cómo se ve ese que mandó a buscarnos? ¿Qué rostro tiene? ¿Cómo es su apariencia? ¿Cómo es su cabello? Etcétera. Y respondió el guardia describiendo al que había mandado a buscarlos. Y dijo el Jajam entonces, fíjate, esa es la apariencia de mi hermano, tal como te dije. Le preguntó el Tam, ¿qué, vas a ir con ellos? Y el Jajam despreocupado le respondió, sí, por supuesto, no hay de qué temer, solo dame por las dudas algunos escoltas que cuiden de mí por las dudas que nadie me haga daño. Y entonces el Tam, el ministro, le dio una escolta y afuera lo esperaba el otro Jajam, el mensajero, y fueron ambos junto con el escolta primero y después con el hombre que los había venido a buscar, y el escolta volvió. Los escoltas volvieron donde el ministro, y les preguntó el ministro, el Tam, el inocente, ¿dónde dejasteis a los dos sabios, a los dos Jajamim? Le respondieron los escoltas, no sabemos de qué modo desaparecieron. Y en verdad, el Taibl los atrapó a ambos sabios, a ambos Jajamim, y los trajo a un establo lleno de barro. Y allí estaba sentado el Taibl sobre una silla dentro del barro. Y arrojaron a los dos sabios adentro del barro. Y el barro era grueso y pegajoso, como si de goma se tratara mismo. Y no podían ni moverse adentro de ese barro inmundo. Y comenzaron a gritar los dos sabios, los dos Jajamim, a los que les torturaban allí, y a gritarles, malvados, ¿por qué nos torturáis? ¿Acaso hay Taibl en el mundo? Vosotros sois unos malvados que nos torturáis porque sí, porque queréis. Y ellos seguían sin creer, sin entender que hay un lado del mal y hay un lado del bien, y que habían caído en manos de un Taibl, de un demonio, del lado del mal. Y seguían sin creer en nada que no fuera los saberes que conocían. Y estaban tirados los dos sabios Jajamim en la profundidad del barro. Y se preguntaban qué era todo eso. Y se respondían que esto no es sino que caímos en manos de hombres malvados, que alguna vez nos hemos seguramente peleado con ellos o discutido con ellos por alguna razón.
Y ahora arman todo esto solo para hacernos sufrir y torturarnos de tal modo. Y vivieron allí padecimientos y sufrimientos enormes durante varios años. Una vez pasó el Tam, el superministro del rey, frente a la casa del Baal Shem, y recordó a su amigo el Jajam, y entonces entró donde el Baal Shem, y se inclinó hacia el Baal Shem, y le preguntó si hay alguna posibilidad de que el Baal Shem vea a su amigo el Jajam y pueda sacarlo de donde sea que esté, liberarlo. Y preguntó al Baal Shem, ¿recordáis al Jajam, al sabio que él, que fue atrapado por el Taibl y el Taibl se lo llevó? Y desde ese momento nunca más lo he visto. Le respondió el Baal Shem, sí, lo recuerdo. Y le pidió entonces el ministro al Baal Shem que le muestre dónde se encuentra su amigo el Jajam y lo libere de allí. Y le respondió el Baal Shem, por supuesto que puedo mostrarte dónde está su lugar, dónde se encuentra, y librarlo de allí, con la condición de que no vayamos salvo tú y yo allí y nadie más. Y allí fueron juntos. Y entonces hizo el Baal Shem lo que sabía hacer, y llegaron allí, y vio que se encontraban los dos Jajamim ahí atrapados en el grueso del barro y el estiércol. Y cuando el Jajam, el sabio, vio desde allí dentro al superministro, al Tam, le gritó, hermano, mira que me están golpeando y torturando tanto tiempo estos malvados, porque sí. Le respondió el ministro, el Tam, aún todavía tú te aferras a esos saberes, a tu ciencia falsa, y no crees en nada, y no te das cuenta. ¿Tú crees de verdad que estos son hombres? Si yo no sabía que esto te iba a pasar y te lo dije, y a mí me defendió el Baal Shem para que no me sucediera a mí. Fíjate ahora y presta atención, que quien está conmigo aquí ahora a mi lado, frente a ti, es el propio Baal Shem, de quien tú descreíste y de quien te reíste y te burlaste. Y él, justamente él, ahora les puede liberar a ti y a tu amigo el mensajero Jajam, y les va a mostrar la verdad. Y solicitó entonces al Tam, el hombre simple y completo, el ministro, solicitó al Baal Shem que los liberara de la tortura y del barro y del estiércol. Le pidió que les muestre que eso es un Taibl, que eso es un demonio y son demonios los que le rodean y no son hombres. Y entonces el Baal Shem hizo lo que hizo. Y de pronto